Esperemos que hice la grabación. Bueno, entonces, a ver, entonces, bueno, vamos a hablar del principio de Palomar, permutaciones y combinaciones, bueno, y luego terminamos con coeficiente binomial. Entonces vamos con el principio de Palomar. Entonces, el principio de Palomar asegura que si hay más palomas que nidos, debe haber algún nido con, al menos con, dos palomas. Usted, por ejemplo, tiene canidos. ¿Sí? Tiene, por ejemplo, 10 nidos y tiene 11 palomas. ¿Qué se garantiza, muchachos? ¿Qué se garantiza si yo tengo 10 nidos y 11 palomas? ¿Qué se garantiza? Al menos un nido tiene dos palomas. Al menos un nido tiene dos palomas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, la demostración. Suponemos que ninguna de las cajas contiene más de un objeto. En tal caso, el número de objetos es como máximo K, lo que contradice el hecho que hay K más un objetos. Entonces, las palomas se pueden organizar como quieran. Pero este es el orden que uno espera, que al menos en una caja hayan dos palomas. Pueden haber más de dos, dice al menos. Entonces, digamos que hay palomas, que hay tres palomas que les gusta estar juntas, pues bueno, ellas duermen junticas acá o acá. Entonces, bien, muchachos. El principio de Palomar dice que usted tiene una función de un conjunto finito X a otro conjunto finito Y. Por ejemplo, tiene el conjunto de las palomas y tiene el conjunto de los nidos. Lo que hace esa función es asignarle a una paloma un nido. Entonces, ¿qué dice? Que si hay más palomas que nidos, en algún momento van a haber dos palomas para las cuales se les asigna el mismo nido. En este caso, F de la paloma 1 es igual a F de la paloma 2. Es decir, recuerden que F asigna nido. Entonces va a haber una paloma X1 y una paloma X2 que van a compartir el mismo nido. Bien, muchachos, un ejemplo. En un grupo de 367 personas deben haber al menos dos que cumplan el mismo día, ya que hay 300 posibles, 366 posibles fechas de cumpleaños. En cualquier grupo de 27 palabras del español, ¿what? Esto está malo, ¿cierto? ¿Sí pillan que eso está malongo o no? ¿O no? ¿No les parece que está raro? A ver, ¿por qué digo que está raro, muchachos? Está maldecido. ¿Está mal qué? En un grupo de 27 palabras del español. ¿No sería Deben hoy a. letra? Sí, pero como hay 27, ¿sí pillan? Entonces supongan que aquí es el inglés, que esto está muy sacado del libro, estos slides. Entonces, en cualquier grupo de 27 palabras del idioma inglés, debe haber al menos dos que comiencen por la misma letra, ya que hay 26 letras del alfabeto. Si usted tiene 27 palabras, se garantiza que al menos dos inicien de la misma manera. Esperen, muchachos, que esto es sin. Esto es sin. ¿Cómo decirlo? Quiero que ustedes tengan las mejores diapositivas posibles. Entonces, espere. Espere, espere, espere. Entonces, español. Entonces, del español. ¿Dónde está español? Aquí. Entonces, sería el inglés. Bueno, entonces voy a guardar. Guardo acá. No, debo guardar es aquí. Pero un momento, muchachos, esto tiene que salir bien. Cierro, abro y vuelvo a abrir el documento. Y igual. Voilà. Bueno, muchachos, bueno, 27 palabras del inglés debe haber al menos dos que comiencen por la misma letra, ya que hay 26 letras del alfabeto. Ejemplo, ¿cuántos estudiantes debe haber en la clase de matemáticas discretas para garantizar que al menos dos estudiantes reciben la nota? Las notas son 0.0 y entre 1 y 5.0 incluidos. Las notas son, yo les puedo asignar un 0, pues si no entrego nada a lo largo del semestre, o asignar entre 1 y 5.0. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántos estudiantes de matemáticas discretas tienen que haber para que al menos dos reciban la misma nota? ¡51! Miremos, ¿cuántas notas hay aquí? ¿Cuántas notas hay aquí?
Entre 1 y 5, ¿cuántas posibles notas hay? ¿7? No, mucho más. Te puedo sacar 1, 1.1, 1.2. 50. Ah, 50, ¿seguros? 50. En total deben haber 41 más 1. En total son 42 notas. Hay 42 posibles notas. ¿Quién respondió 42? Sí, está lo correcto. Hay 42 posibles notas. Entonces, ¿cuántos estudiantes en discretas tienen que haber para que yo decirle, vea, está garantizado que dos estudiantes van a sacar la misma nota? ¿Cuántos estudiantes deberían de haber? 43. Cosa que está acá. 43. Entonces, muchachos, demuestre que si se escoge 5 números cualesquiera del 1 al 8, entonces 2 de estos sumarán 9. Entonces yo siempre prefiero hacer la explicación por aparte. Ya ustedes luego leen los slides. Entonces vamos a ver. Entonces, acá. Entonces, cualesquiera del 1 al 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuáles parejas suman 9? Pues 1, pues como debo escoger 2, entonces 1, 8, 2, 7, 3, 6 y 5, 4. Entonces, muchachos, ¿cuántos números deberían elegir ustedes para garantizarme que 2 de esos sumen 9? Recuerden que son números del 1 al 8, entonces, ¿cuáles parejas suman 9? Pues de 1, 8, 2, 7, 3, 6 y 5, 4. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos números deben escoger ustedes para esta parte? ¿Listo? Para esta parte. ¿Cuántos números deberían de escoger ustedes? Vamos a ver. A ver, muchachos. Entonces, bueno, muchachos, si yo escojo 4 números, yo puedo escoger uno de aquí, otro de aquí, otro de aquí y otro de acá, que escojo 4 números. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Esos números que escogí sumarán 9? ¿Alguna pareja sumará 9 si los escojo de esa manera? 1 y 7, 3 y 4, por ejemplo. ¿Será que dos de esos suman 9? No. ¿Qué pasa si escojo uno más? Si escojo uno más. Si escojo 5. ¿Qué pasa si escojo 5? Yo puedo escoger uno de cada pareja para que no sumen 9. ¿Pero qué pasa cuando escojo el quinto? Exactamente. Y así se demuestra. Y aquí está hecho. Entonces, construimos los conjuntos de esta manera. 1, 8, 2, 7, 3, 6 y 4, 5. Cada uno de los 5 números debe pertenecer a uno de estos conjuntos. Como solo hay cuatro conjuntos, por principio de Palomar, dice que 2 de los números escogidos deben pertenecer al mismo conjunto. ¿Qué quiere decir?
que cuando usted escoge cinco números, dos van a caer en el mismo conjunto. Eso es lo que están indicando acá. Bien. Entonces, por definición, muchachos, si se colocan N objetos en K cajas, existe al menos una caja que contiene RAE, techo de N dividido sobre K. En un grupo de 100 personas, siempre hay al menos 9 que nacieron el mismo mes. Entonces, vamos a ver acá. ¿Cuánto es 34 sobre 12? Aquí tenemos 34 estudiantes. Ah, no, pero yo me voy a incluir y yo peso por 2, porque yo tengo la cámara y eso. Entonces, realmente tengo 32 participantes. ¿Cuánto es techo de 32 entre 12, muchachos? Techo de 32 entre 12. ¿Cuánto es? 3. Muy bien. Supuestamente aquí hay al menos 3 estudiantes que cumplieron el mismo mes. A ver, ¿cuántos nacieron en enero? Y están próximos a cumplir años. ¿Cuántos fueron regalos de Año Nuevo? Uno. Dos. Y más tres. ¿Ya? Ya tengo 3 acá. ¿Sí lo ven? Sí, porque alzó la mano. Entonces tengo 3. ¿Sí? Aunque normalmente eso pegaba era en septiembre. ¿Cuánto es de septiembre? ¿Cuántos de septiembre? ¿Van 3? ¿No hay más? ¿No más? ¿No hay más gente de septiembre? Oh, muchacho, ¿en serio? Bueno, es que septiembre normalmente hay el pico. ¿Por qué creen que septiembre es el pico? Uno de los picos que hay. A ver, muchachos, ¿nada? Bueno. Exactamente. Bueno, muchachos, entonces vamos con este. A ver, ¿cuál es el mínimo número de estudiantes que deben de haber en una clase para estar seguro que al menos 6 reciben la misma calificación? Si las calificaciones son suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y matrícula o no. Recuerden que tenemos que N sobre K es igual, pues, al número mínimo. Donde N es el número de palomas y K es el mismo número de nidos. A ver, ¿qué nos están preguntando aquí, muchachos? ¿Qué nos están preguntando ahí? Piénsenlo. ¿Qué nos están preguntando ahí? ¿El N, el K o el número mínimo? Piénsenlo bien. El N. El N, correcto. Entonces, para despejar esto, muchachos, como esto es un techo, entonces, la forma de despejarlo, muchachos, es, como esto es un techo, entonces ustedes van a ver que es N sobre K es igual al número mínimo, techo de N sobre K. Entonces, la forma de despejar esto, muchachos, voy a poner N mayúscula para no enredar. Entonces, la forma de despejar por esto, muchachos, es N es igual al número mínimo por K, perdón, el número mínimo menos 1, por K más 1. Esto es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, vamos a ver de dónde sale eso. Entonces, ustedes tienen el techo. Entonces, por ejemplo, 4 quintos techo, ¿cuánto sería, muchachos? 4 quintos techo, ¿cuánto sería? Este de acá arriba debe ser mayor. ¿Cuánto es 5 cuartos techo? ¿Cuánto es 5 cuartos techo? ¿Cuánto sería? 2. 2. ¿Y dónde sale? Miren de dónde sale esto. El 5 es igual a este menos 1
por 4 más 1. ¿Listo? Eso tiene que ver de lo siguiente. Miren esto. Tenemos 25 entre 5 techo. ¿Cuánto es esto, muchachos? 25 entre 5 techo. ¿Cuánto es esto? 5. 5. ¿Cuánto es 26 entre 5 techo? 6. 6. Seguimos. ¿Cuánto es 25 entre 5? 27 entre 5 techo. ¿Cuánto sería? Sería 6. 28 entre 5 techo es 6. 29 entre 5 techo es igual a 6, pero 30 entre 5 techo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, muchachos? Sería 6. Ajá. No. Ahí sería, ah, sí, estamos bien, 6. Y ahora el siguiente, 31 entre, bueno, me toca acá. Ay, esto no me deja espacio. Espérate, yo hago algo. Espérate, yo hago algo. ¿Y cuánto sería ahora sí? 31 entre 5 techo, ¿cuánto sería? 7. 7. Entonces, bueno, analicemos algo. El mínimo número para que me dé 7 es el que me da, miren acá, exactamente que toca hacer. Toca coger el anterior y sumarle 1. ¿Cuánto es 30? ¿Cuánto es 30 entre 5? Normal. 6. 6. Ahora, el siguiente, 31 entre 5 da 6. Bla, 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 supongamos que es 6.2. Entonces, exactamente el siguiente entero de la división exacta. Entonces, por eso hago este menos 1. Por K más 1. Dada esa explicación, muchachos, dada esa fórmula, esa es la forma de despejar el techo. Entonces, cogen este n, el número mínimo, le restan 1, lo multiplican por el K y le suman 1. Esa es la forma de despejar. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos, yo les hago una pregunta. De acuerdo a eso, ¿cuánto sería el mínimo número de estudiantes? ¿Cuánto sería? Muchachos, ¿cuánto le da? 29, sí, exactamente. Entonces, 26, miren acá, 26, miremos y verán. Entonces, son 26, entonces sería n es igual a 5, sería 6 menos 1. ¿Cuánto vale el k? ¿Cuántas notas hay? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 notas, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 notas. Más 1. Entonces, n es igual a 5 por 5 más 1 es igual a 26, muchachos. ¿Sí lo pillan? 26. ¿Listo? ¿Sí se entendió dónde salió, muchachos?
¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? Lo que sea. Listo, muchachos. Vale. A ver. A ver. Demuestra que en un conjunto de 6 clases debe haber al menos 2 que tienen lugar el mismo día, suponiendo que las clases son que solo se ven de lunes a viernes. Entonces, n sobre k igual al número mínimo. Entonces, muchachos, ¿quién es n? ¿Quién es k? ¿Y quién es el número mínimo en este problema? Ustedes me dirán. A ver, n igual a 6. N igual a 6. En total tenemos 6 clases, correcto. Perdón. En total tenemos 6 clases. Entonces, n es igual a 6. Entonces, n es igual a 6, correcto. El k es el número de días, 5. Y el número mínimo vendría siendo 2. 2 clases al día. Entonces, miren, 6 sobre 5, de hecho, igual a 2. Demuestra que en cualquier grupo de 5 enteros cualesquiera, hay 2 que dan el mismo resto cuando se dividen entre 4. ¿Cómo pueden hacer esa? El mismo resto cuando se pista el módulo. A ver, ¿cómo harían este? ¿Cómo harían este, muchachos? A ver, muchachos. O lo hago. Si no tienen idea. Bueno. Entonces, muchachos. Entonces, los posibles restos de dividir entre 4 son 1. Perdón, son 0 cuando es exacta. 1, 2 o 3. Usted tiene el número entre 4, si le sobra 0, es exacto. Si le sobra 1, o se le sobra 2, o le puede sobrar 3. No le puede sobrar 4 porque pues sería el siguiente. Eso, entonces usted tiene un número cualquiera entre 4 y esas son las posibles restos. Ahora bien, usted tiene 4 posibilidades, ¿sí o no? ¿Qué pasa si usted escoge 5 números cualquiera, en este caso? ¿Qué garantiza? Cuando usted escoge 5 números cualquiera. Que dos dan el mismo resto. Que dos dan el mismo resto. Entonces, n es, tengo 5 números sobre 4 posibles residuos, esto es igual a 2. Y de esta manera se hace. Entonces, como hay 4 posibles restos de dividir un número por 4, el principio de Palomar asegura que al menos 5 números cualesquiera, al menos 2 de estos dan el mismo resto. Entonces, bueno, este el número 7, bueno, es lo mismo. Miremos este. Demuestra que hay al menos 6 personas en California, cuya población es 34 millones, que tienen las tres mismas letras iniciales de su nombre y cumpleaños del mismo día. Recuerden que hay 366 posibles cumpleaños. A ver, ¿cómo harían eso? ¿Cómo harían eso? A ver.
Profe, N sería 34 millones, K sería 6 y la N del mínimo serían las tres letras iniciales. Vamos a ver, 34 millones. ¿Sí? Eso estoy de acuerdo. El K tiene que ver con el número de, digamos, como de cajitas que hay. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Entonces, deben compartir las tres letras iniciales en su nombre. Eso sería 26 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es 26 al cubo? Muchachos. ¿Estamos de acuerdo que es 26 al cubo, las tres primeras letras iniciales o no? Muchachos. Listo. Y ahora, por 366. ¿De dónde sale ese 366? ¿Y cumpleaños en dónde? El mismo día. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, hacemos el conteo del 26 al cubo, que son las tres letras iniciales que las comparten, y 366. Miren acá. Entonces, hay 600, hay 6.439.816 posibilidades para los nombres de cumpleaños. Las posibilidades se calculan así, 26 por 26 por 26 por 366. Recuerda que los años son bisiestos. Por lo tanto, según el principio de Palomar generalizado, 34 millones dividido esto igual a 6. Personas tienen las mismas iniciales de nombre y fecha de cumpleaños. Se garantiza que al menos 6. ¿Sí? Se garantiza que al menos 6. Si les da 5 o les da 4, pues se garantiza que hayan 6. ¿Listo? Si les da menos, no hay ningún problema. Ahora bien, muchachos, ¿tienen preguntas sobre esto? ¿Tienen preguntas sobre esto? Sí, efectivamente dio 6. Ustedes pueden verificar y ya 6. ¿Tienen preguntas sobre esto, muchachos? Dice al menos. Entonces, si dice al menos 5, es de 5 en adelante. ¿Listo? ¿Estamos allí, muchachos? Listo. Bueno, muchachos. Entonces, por el día de hoy quedamos acá. Esta hora, la otra semana, miramos cómo reponerla. La semana estoy un poco como un poquitico, como mucha carga. Entonces, ya la otra semana estoy mejor. Entonces, yo creo que buscaremos un horario que a ustedes les sirva para una hora. ¿Cierto que eso es, me imagino que eso es fácil de cuadrar, ¿no? Cuadrar una hora. ¿O ustedes qué dicen? Cuadrar apenas una hora. ¿Disponer 10 minutos cada hora? No, prefiero la hora entera, más fácil, porque pues los 10 minutos es muy variable. Y además que tendría que hacerlo en 5 sesiones y prefiero hacerlo antes de acabar esta primera tanda de clases, que la primera tanda de clases ya nos quedan 2 clases más y saldrían ustedes 3 semanas a receso. Por ahora, como les comenté, decidí no colocar talleres de nada hasta que esté totalmente la gente adicionada, porque voy a restringir a grupos de 4. Muchachos, pues yo soy franco, los grupos los tengo extremadamente grandes, entonces, pues primera razón, para darles notas a un tiempo razonable, y segundo, pues ustedes deben trabajar en grupo, deben aprender. Entonces, es eso. Entonces, luego miramos, muchachos. Yo no puedo comenzar a la 1:30 porque entre unidos manejo asesorías. No, no puedo, porque manejo asesorías. Entonces, es un poco complejo. Entonces, bueno, muchachos, lamentablemente no puedo por las asesorías de trabajo de grado que manejo. Puedo alargarla hasta las 5:30. ¿Por qué? Hasta las 6:30. Porque a las 6:30 inicio una asesoría. O sea, yo cuadré así. Podríamos alargar 2 clases hasta las 6:30. Y ahí sí arreglaremos. ¿Está bien para ustedes? La próxima clase acá a 6:30 y la última clase acá a 6:30. Ah, listo. Entonces arreglamos así. De las 2 próximas clases hasta 6:30. Sí, porque a las 6:30 arranco una asesoría. Pero tuve que cuadrar así porque el muchacho este semestre, yo no sé, está como pesado. Está como mucha cosa. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien. Entonces, les vaya muy bien. Profe, hay alguien que dice que no puede después de las 6. No, pues la última media hora la ve el video, pues es lo mejor que podemos hacer. Yo sé que es difícil, pero pues está la opción de YouTube y es un espacio muy corto. Entonces, de 6 a 6:30 te la repites. Es lo mejor. Es lo mejor porque después de encontrar una hora que le sirva absolutamente a todo el mundo es muy difícil. Dentro de 8 días tenemos clase normal por esa razón, ¿no? En la próxima semana es 8 de diciembre. Traemos unas velitas o algo así, ¿listo? Entonces, el que exactamente lo que hice Ronald. Si alguien no puede, es mejor que vea el pedacito en YouTube después. Es más ¿Cuándo fácil. ¿Cómo? es que es la, pues, para recuperar?
La otra semana y la siguiente. Nos quedan dos clases para el receso. Nos quedan dos clases. Media hora y media hora. No puedo comenzar antes por la asesoría. Y justamente tengo una asesoría a las 6:30. Entonces, media horita, muchachos. Y pues yo sé que algunos no pueden, pero pues es lo más fácil. Entonces, eso. Chao, muchachos. Que les Ah, rinda. bueno, Debo ir a profe, una gracias. asesoría. Tengo Chao. que ir a una sustentación. Bueno, chao, muchachos. Bueno, quiero parar. Listo.